En el anterior episodio. Difícil, tío. Así no vamos a hacer nada, ¿eh? ¡Ostras! ¡No! 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 ¡No puede ser, tío! ¡Otra maldita vez! Pero este hombre... ¡Oh! Muy buenas a todos, soy Raypew y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y estamos aquí, chavales, en el primer vídeo de esta semana. Bienvenidos a la serie de Dragon Ball Z definitivo. Y bueno, madre mía, qué de cosas tenemos que hacer en el episodio de hoy, ¿vale? Como veis, ya tengo la forma Super Saiyan, ¿vale? Preparada para básicamente intentar matar de una maldita vez a Célula, que llevamos 2 episodios intentándolo y no somos capaces. Pero no os preocupéis, chavales, porque he estado subiendo básicamente lo que viene siendo el nivel de nuestro personaje. De tal manera que ahora creo que ya estamos preparados para matar a nuestro maldito enemigo Célula. Así que venga, vamos para allá. Vamos a reaparecerle por aquí. A ver, pelea con Célula. Venga, vamos para allá. ¿Dónde estás? Aquí estás. Bueno, pues lo hemos intentado 3.000 veces y no somos capaces. Pero, madre mía, creo que esta vez sí que va a ser la buena, ¿eh? No sé por qué, pero tengo una corazonada de que creo que sí que va a ser la buena. Así que... Venga, vamos para allá. Muere, bicho. Muere, pero muere ya, chaval. O sea, mira, le vamos a tener ahí metido... Porque creo que estamos haciéndolo de buena manera. Así, ¿eh? Venga. Espérate. Bueno, por cierto, deciros que me he subido unos cuantos niveles. Y básicamente me los he subido pues matando Saibaimanes y haciendo reaparecer a mis enemigos más fuertes, digamos. Para que así me dieran, pues digamos, más experiencia. Llevo así como 2 o 3 días básicamente entrenando desde el último vídeo de esta serie. Y madre mía, chavales, ¿cómo me está costando pasarme esta misión? O sea, me está costando la vida. Pero bueno, venga, vamos para allá. Venga, que le queda poco. Vamos, que le queda poco, chavales. Esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí que sí. Venga, vamos. Espérate. Vamos a recuperar un poco. Vamos, chavales, vamos, que lo tenemos. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Madre mía de mi vida! Vale, empezamos... No, iba a decir una palabrota, pero mejor me la callo. Básicamente empezamos genial el episodio de hoy. ¡Madre mía! Ya hemos matado al maldito Célula. Y aquí debería de estar el guardián de la casa. ¿Ah, no? ¿Dónde está, tío? ¡Lol! Se ha pirado el guardián. Bueno, no sé si recordáis, pero aquí había un guardián, que era un pollo cerdo de estos. Pero supongo que se habrá metido ahí dentro, a su lugar. No lo sé. Bueno, da igual. La cosa es que se ha perdido el chavalín. En fin, por fin nos hemos pasado la misión, maldita sea, ¿ves? Ya sabía yo que ahora sí que sí iba a ser la definitiva, porque madre mía, es que ya no podía ser normal lo que nos estaba ocurriendo con Célula. Y de hecho, creo que hay que matarle más veces porque no se ha transformado, digamos, a la forma super. Con lo cual, básicamente vamos a tener que matarle alguna que otra vez más. A ver, vamos a darle aquí y a ver, encuentra un bioma rocoso, ¿ves? Ahora hay que matar a Célula, pero de verdad, ¿vale? O sea... Ahora sí que es célula. Con lo cual, bueno, yo creo que nos va a tocar entrenar un poquito más, yo creo, porque si no, no vamos a ser capaces. Vamos a ver cuántos puntos tengo. ¡Ostras! ¡Casi 100! ¡Lol! Pues está muy bien, la verdad. Bueno, vamos a subirnos algo de aquí. Me habéis dicho que suba esto, por cierto. Y esto ya también me lo he subido, ¿vale? Por cierto. Y bueno, esto me lo puedo subir perfectamente. ¡Pa! Ahí lo tenemos. Forma 4, si no me equivoco. Con lo cual... yo creo que podemos subir. A ver, venga, vamos a subir. A ver cómo está de guapa esta forma. A ver. Vamos para allá, chavales. Ah, pero no sube más. ¿Cómo que no sube más? A ver, carga el ki. Ah, pero si es que no sube más de... de forma, tío. ¿Por qué? No lo entiendo. Mamá. No lo entiendo, mamá. Bueno, da igual, no pasa nada. Vamos a dormir un poquito, porque yo creo que ya va siendo hora. Ahí está. Y la verdad es que no entiendo por qué no me deja transformarme. Pero... no sé. Se ha quedado ahí pillado, a ver. No sé, tío, es con la tecla G. O sea que... en fin, no sé, da igual. Vamos a entrenar un poquito con los Saibaimanes, chavales, que están allí en el bioma rocoso. Y ya que estamos, vamos a ver si podemos matar a Célula, ¿vale? En el bioma rocoso. Así que... vamos para allá. ¡Qué bonito! Mira esto. LOL, no tiene cabeza nuestro personaje. ¡Hola, chaval! Se ha quedado sin cabeza, tío. ¡Qué cosa más rara, chaval! Venga, vamos allá.
A ver. A ver, a ver. Aquí. Perfecto. Ole, vaya leche se ha dado de cara el tío este. A ver. Vale, no reparece ningún Save by Man. Supongo que porque no está activada la misión. Pero bueno, en fin, da igual. Vamos allá. Vamos a... Parece que C16 es más fuerte que C17. ¿Cuál será su propósito? Pelea con C17 y C16. Vale, ahora hay que matar a estos bichos. Yo pensaba que teníamos que matar a Célula, pero no. Hay que matar a estos. ¡Oh, yeah! Venga, pues nada, vamos para allá. Primero a uno. Bueno, qué leche, si vienen los dos a por mí. ¡Ja! 7000 de vida. Madre mía, chaval, esta gente está todo loca, ¿eh? Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vámonos de aquí, espérate. Vale, vamos a lanzarles una Kamehameha. Pero espérate, para eso voy a recuperar un poco de ki. Ahí lo tenemos. Kamehameha. Espera, espera. ¡Ostras! Hemos hecho doble ataque ahí. Qué raro, tío, madre mía. Espérate. Dios, es que este hombre. Espérate, espérate. Vamos a darle un poco aquí para el pelo, que por lo que veo quiere que le dé. A ver. ¡Ja! ¿Pero por qué? Espérate, 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 chaval. Espérate que nos mata y todo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos a recuperar un poco. Ahí lo tenemos. Venga, continuamos para dándole a este. A ver. Muere, bicho. Venga, Kamehameha. Ahí lo tenemos, chavales, sí señor. Hemos quitado bastante, lo que pasa es que ahora nos hemos quedado sin energía. Y eso es bastante malo. Espérate, espérate. Vamos a comer. Vale, ahí lo tenemos. Espérate, chavalín. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Cago en la leche! ¿En qué forma estamos? Ah, estamos en la última forma. Vale, perfecto. Venga, 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 venga. 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 Queda poco, queda poco. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Muere, bicho! ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡Célula! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chavales! ¡Madre mía! ¡Célula otra vez! ¡Pero no puede ser! Espérate, vamos a matar primero a este hombre, que es el que menos vida tiene. Y luego a Célula. Y de hecho, mirad, Célula forma perfecta. ¡Madre mía de mi vida! Ahora sí que sí, la hemos liado, pero bien, ¿eh? O sea, ostras. Espérate, espérate, vamos a matar a este hombre. A ver si podemos, venga, una Kamehameha. Yo creo que viene bien, venga. Vamos para allá, sí señor. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Anda, recarga un poco de energía, chavalín. Porque madre mía, la que te han metido ahí. Espérate, porque encima, ahora no tenemos ni la transformación, ni siquiera. Madre mía, chavales. Madre mía, de mi santa vida, o sea. Espérate, espérate. Venga, transformación. Vamos para allá. Bueno, espérate a que salga de aquí, porque si no, me parece a mí que no me voy a poder transformar. Espérate, espérate, comemos, comemos. Vale, nos estamos transformando. Venga, vale, perfecto. Madre mía, a ver qué forma estamos. Vale, la última, supuestamente. Así que venga, vamos allá, vamos a darle un poquito. Va, por aquí. Por allá. Toma. Venga, solo le quedan 1000 a este hombre. A ver, espérate, vamos a recuperar un poco. Venga. Venga, tú tienes que morir ya, ¿eh? O sea. Venga, que le queda poco. Sí, señor. Vale, 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 vale. Ahora Célula, chavales. Venga, vamos para allá. Célula, forma perfecta. ¿Seremos capaces? ¿No seremos capaces? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Pero venga, 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 venga. Tiene 10000. Es que este chaval, tío. Yo es que lo flipo, tío. Yo es que lo flipo, tío. Madre mía de mi vida, o sea. A ver. Venga, 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 venga. Vamos. Venga. Tiene 6000 ahora mismo de vida. Bueno, 5000 y pico. Venga, vamos. No, Kamehame no. A ver. Vamos, pero qué leches, tío. Venga, vamos, 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 vamos. Espérate, vamos a recuperar un poquito. Ahí. Ok, venga, seguimos, chavales. Vamos. 3000 de vida, vamos para allá. Le queda poco, yo creo que podemos, chavales. Yo creo que podemos. Venga, 2000. Vamos para allá, vamos para allá. Venga, venga, 2200.
Me queda poca vida, vamos a recuperar. Ahí lo tenemos. Recargamos un poquito y seguimos. Venga, 1600, 1500, 1200. Vamos, vamos. No le queda nada, vamos. Vamos, sí señor, chavales. Madre mía de mi vida. Acabamos de matar a dos androides y a Célula. Dios santo, y además hemos matado dos veces a Célula en este mismo episodio, con lo cual yo creo que nos estamos saliendo de manera brutal en este episodio, ¿eh? O sea, Dios mío. Vale, vale, perfecto. A ver, vamos a ver qué nos ponen aquí. Ok, Saga Androide, Super Saiyan ascendido, alcanza. Se ha cambiado. ¿Qué leches? Se ha cambiado, tío. Bueno, da igual. Célula, espera, no permitiré que haga lo que quiera. Morirá en mis manos, encuentra unas llanuras. Ostras, vale, creo que hay que volver a matar a Célula, pero esta vez creo que se va a transformar en la forma perfecta, pero con el 100% de poder, lo cual quiere decir que es una maldita locura. Así que, no sé, creo que hay que matarle esta vez. Y bueno, por cierto, me habéis dicho un montón de comentarios acerca de la saga de Buu, la saga del monstruo Buu, que la comenzaremos pronto, ¿vale? Básicamente cuando acabemos con la saga de Célula. La siguiente que viene es la de Buu, con lo cual, pues bueno, me habéis dicho un montón de comentarios de que es muy difícil, que no sé qué, que si Buu quita, no sé si 2000 de vida por cada vez que te da o algo así, o sea, una locura. Y sí, lo sé, chavales, lo sé, pero estoy prevenido y creo que para aquel entonces nuestro personaje será muchísimo más fuerte, con lo cual yo creo que vamos a aguantar básicamente con cualquier enemigo que se nos interponga. Básicamente porque los enemigos van subiendo de dificultad, pero nuestro personaje a la vez también va subiendo de nivel, con lo cual, pues digamos que se va equilibrando todo un poco y las batallas cada vez van a ser un poco más épicas. Pero, como digo, yo creo que vamos a ser capaces de pasarnos toda la campaña y después dedicarnos pues a hacer otras cosas, como por ejemplo los trajes, como por ejemplo misiones secundarias que yo voy a poner, ya veréis, ya tengo todo pensado. Pero bueno, antes de nada básicamente hay que pasarse la campaña, con lo cual, pues bueno, aún queda un montón. Pero bueno, chavales, vamos a dejar el episodio de hoy por aquí porque yo creo que hemos hecho un millón de cosas. Sé que ha sido un episodio un pelín cortito, pero no os preocupéis porque, como digo, hemos hecho un montón de cositas. Básicamente hemos hecho lo que tenía pensado hacer. Así que nada, chavales, mañana nos vemos sin duda en el canal con un nuevo vídeo de Pixelmon y otro vídeo de Mundo Madafaka, ¿vale? Recordad que mañana tenemos dos vídeos en el canal, con lo cual, como digo, nos vemos mañana. Dejad vuestro like si queréis, dejad vuestra suscripción, vuestro comentario y nos vemos en el canal. Hasta la próxima, adiós.